El jefe de propaganda por los irreverentes. Holman Morris, además de ser un brutal agresor de mujeres, empezando por su esposa, es un tipo siniestro. Su nombre figura en muchos de los correos electrónicos en poder del jefe terrorista de las FARC, alias Raúl Reyes. Lo cierto es que Reyes lo veía con desprecio y consideraba que era un sujeto oscuro al que solo le interesaba el dinero y la figuración. ¿Cómo será de peligroso que hasta en las filas de las FARC le tenían miedo? Morris no tiene escrúpulos. Cuando el país se escandalizaba por cuenta de los secuestrados en poder de la guerrilla, personas que estaban encerradas en campos de concentración erigidos en medio de la manigua, el sujeto en cuestión, así lo confirma el computador de Reyes, proponía la realización de un documental. Viejo, quiero que pensemos y estudiemos la posibilidad de elaborar un buen documental sobre el tema del canje. Yo tengo algunos contactos que desde ya me dicen que lo colocarían en los primeros canales de sintonía en toda Europa, con un buen despliegue publicitario. Recuerda que en momentos de crisis ha bastado con una buena película o con una buena imagen o un buen documental para volcar la frágil opinión pública a pregonar acuerdos y pedir verdades. Un mercenario en todo el sentido de la palabra. Se refería al drama de los secuestrados como si se tratara de la transacción de una roba de papa. Durante la alcaldía de Petro, Morris fingió como gerente del Canal Capital. Es un medio público creado para transmitir información de interés y cultural relacionada con la ciudad. Con Morris y su hermano Juan Pablo, dicho canal se convirtió en una vulgar herramienta de propaganda política a favor del alcalde y en contra de quienes se atrevieran a oponerse a la administración distrital. Tal y como lo denunció este portal a finales de noviembre del 2016, quedó comprobado que Morris utilizó el presupuesto del Canal Capital para hacer perfilamientos contra los críticos suyos y de Petro. Con dinero de los bogotanos, Morris ordenó la realización de carpetas de todas y cada una de las personas que cuestionaron a la administración para la que él servía. Ha trascendido que el gobierno de Petro evalúa nombrar a Morris como nuevo gerente de la RTBC, empresa estatal que controla los canales de televisión públicos y la más poderosa emisora que tiene el país. Peligroso que al frente de esa entidad vaya a estar un sujeto que es incapaz de controlar su adicción a las drogas, que golpea inclementemente a las mujeres y que se vale de la comunicación social para hacer propaganda política.